Gracias. Ya te estoy grabando. Ah, muy bien. Aquí ¿qué tal? No se puede perder nada. ¿Dónde quieres que nos sentemos? Donde quieras. Vamos allí, vamos. Dani, más informal. Como tú quieras, claro. Que sí. La gente me conoce como Macaco, pero tú llámame como tú quieras, por supuesto. Pues hermano, de verdad que feliz de finalmente después de... eras como un mito, o sea, sabíamos de ti, tu obra, de todo lo que estaba sucediendo, pero América era como una asignatura pendiente un poquito, ¿no? Y se está dando, pero ¿de qué manera, no? Finalmente. Pues sí, la verdad es que estoy contento porque este es mi primer disco con promoción, ¿no? Se edita aquí Historias Tatuadas y bueno, ahora mismo estoy eso, ¿no? Viajando de un país a otro, empezando a defender este mi nuevo niño, este disco nuevo. Sí que había venido otras veces a tocar, ¿no? Pues he tocado en grandes festivales como en Brasil el Rock in Rio, el Vive Latino en DF, en México. Aquí toqué también una sala con la artista esta también mía y en el circuito. He tocado por América y siempre ha sido un placer porque, bueno, yo como tú sabes, he crecido con músicos latinoamericanos y para mí es algo como natural. Hay también pues esa influencia entre la rumba mediterránea, que es la música de mi tierra, la rumba latina y el reggae, que sería una música adoptada, ¿no? Pero bueno, venir con un poquito de promoción y también pues que los medios conozcan y un poco este nuevo disco, pues es un placer. Es que tú eres, has sido siempre eso, has sido puente, has sido unión, un enlace de culturas, de músicas y eso lo hemos apreciado los que, bueno, los que nos gusta, pero definitivamente has unido a los mundos y eso es lo más bonito. Barcelona tiene mucho que ver, no se puede dejar a un lado que es una ciudad incluyente, es una ciudad del mundo, ¿no? Es una de las ciudades que si acaso más cosmopolita de España, pero ¿tú sientes que esa es como una característica de la ciudad, que sus hijos son un poco de esa onda o tú en particular te sientes que descubriste todo esto y que quisiste darle más empuje a esta movida? Bueno, lo que dices yo creo que es bastante acertado, ¿no? Porque Barcelona es una ciudad portuaria, sur de Europa, ¿no? El Mediterráneo, una ciudad puente donde se unen África con Europa, ¿no? Y también donde pasa muchísima gente del planeta entero, ¿no? Gente que viene de muchísimos latinoamericanos, como te decía, que yo pues convivido desde hace muchísimos años con gente de aquí y de otros lugares, ¿no? Entonces, por supuesto, eso está ahí, ¿no? Deja un pozo, ¿no? He vivido casi toda media vida, digamos, en el casco antiguo de Barcelona y ese sabor a salitre, esa cosa como más portuaria, ¿no? Esas idas y venidas, ¿no? De gente y de ti mismo, ¿no? Sí. Pues por supuesto tienen que ver con mi música, ¿no? Claro. Además, no te has quedado ahí porque has viajado y te metes un poco entre la piel de las ciudades, ¿no? Y te vas a un tiempo al Brasil y experimentas allí. Bueno, tus videos dan testimonio de eso, ¿no? Pero definitivamente, si bien es música de unificación, es sanadora, no es al mismo tiempo la música más masiva, ¿no? Entonces, para ti, me imagino que hoy en día, pues, se comprueba que tenía razón, que algo en ti tenía razón al seguir esto, pero no siempre debió ser así, ¿no? Debió haber momentos en que tú decías, bueno, mi propuesta es una propuesta, por ahí no es la más comercial, pero había oídos para eso, ¿no? Totalmente, pues tengo que, bueno, de entrada me hace ilusión que realmente sí, pues sepas, ¿no?, un poco el camino de Macaco y sí, todo ha sido como cocinado a fuego lento, no es una cosa de un día para otro, ¿no?, el camino de estos hombres monos y sí, yo como he intentado disfrutar del momento, ¿no? Cuando tocaba para 100 personas, yo ya me sentía bien, igual que si toco para 10, porque realmente me gusta tocar música. Me considero un privilegiado a la hora de subirme a un escenario, poder componer una canción y poderla expresar y que haya alguien que te escuche, ¿no? Si son 100.000 también es muy bonito, y han sido también, ¿no? Pero todo eso no fue de un día a otro. Hay muchas canciones que yo creo que ahora en el repertorio de Macaco están en el imaginario de la vida de mucha gente y formar parte de la banda sonora de muchas personas pues es para mí un honor, ¿no? Pero no ha sido una canción que sonó una canción en la radio, ¡boom!, explotó y tal. Sí, es una tú una ya boca, sabes, es una exactamente, boca. Fue un efecto así. Luego ya se sumaron pues muchos grandes medios, que por supuesto yo feliz, ¿no?, que se sumen al proyecto y que hagan de altavoz, porque
sirven para, pues, para llegar a más gente. Y es así un poco por donde se ha movido. En ningún momento ha habido sensación de frustración, porque primero que el camino ha sido ascendente. Y yo siempre digo eso, y a veces cuando me preguntan, oye, y gente que empieza, ¿no? Yo todavía soy muy joven y me queda muchísimo caminito por hacer, ¿no? Y siempre me gusta. Sí, bueno, 15 realmente no son mucho, pero son ya 4 discos importantes. Totalmente, y voy poniendo mi semillita en cada lugar que voy con toda la humildad del mundo, pero a veces me preguntan, ¿no? Oye, ¿qué consejo darías y tal? Yo creo que hay un poco de engaño a veces también, incluso con programas de estos que salen en televisión, que no es que esté en contra, pero es cuando se le da más importancia a la proyección que a la esencia en sí, ¿no? Hay mucha gente que si ve la música como un medio para ser conocido o famoso, tiene muchas posibilidades de frustrarse. Si tú estás disfrutando y te consideras un privilegiado de poder trabajar en una expresión artística, sea hacer una canción, pintar un cuadro, y eso ya lo consideras el hecho en sí, para ti ya es un éxito, pues no va a haber eso, ¿no? Sino que vas a disfrutar del camino, ¿no? De hecho, es que se siente que como que lo público es el último paso, porque realmente ya ha habido algo, un proceso interior, ¿no? Antes, en tu Totalmente. Obra. Cuando eres popular, entre comillas, tu imagen ya no te pertenece, ¿no? Pero lo que sí que te va a pertenecer siempre es lo que tú has escrito en esas canciones, ¿no? Dani, otra característica es que sale la canción y por más nueva que sea, uno siente que ha sonado, que hay, porque tiene característica de himno, tus temas tienen como esa onda de himno. Y parece que ya estaban adentro de uno, ¿no? ¿Te lo han dicho antes? ¿Es algo como algo así? Pues sí, 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 sí. Y... No que uno le recuerde algo. No, otro tema es como que, oye, esto es una arenga interesante, o sea, estaba dentro de mí un poco eso, ¿no? Totalmente. Hubo un periodista, la verdad, también, que es un periodista importante, que decía, utilizaba la palabra hipnótico, ¿no? De la cosa esta más de himno, porque me gusta... Sí. A mí me gustan mucho los dinámicos, y en este disco intenta jugar mucho con eso. El tema, por ejemplo, Hijos de un mismo Dios, tiene un estribillo donde juego con los tambores estos, ¿no? Como una cosa como mucho más fuerte, el zurdo este brasileño, el samba reggae. A lo mejor hay algo de tribal un poco en eso, ¿no? Totalmente. Pésanse esto por allá de... Totalmente. Épocas, sí. Está la cosa esta de raíz tribal, sí. Está la cosa esta de más himno que tiene pues la rumba, tanto la rumba latina como la rumba mediterránea, ¿no? Hay si somos hijos, que es como una cosa como muy de coro, que a mí me gusta, que siempre me ha gustado, ¿no? De cancha, como dicen los argentinos. Sí, pero que lo puedes tocar también de manera íntima, pero tiene eso, y luego en las estrofas intento como hacer como una cosa como más pequeñita, ¿no? Luego en las canciones también, como Volar, que será el próximo sencillo, ¿no? Juego un poco con lo opuesto, ¿no? Con la cosa esa realmente mucho más íntima, ¿no? Sí. Entonces siempre me gustan ese tipo de contrastes, ¿no? Bueno, pues te lo dijimos, o sea, estábamos pendientes de conocerte porque te venimos siguiendo el paso, y qué lindo que de verdad ahora Sony esté dando este empuje, ¿no? Porque, pues, digamos que no es esa gran corriente de lo de hoy, de lo que está de moda y eso, sino que es algo que es una música perenne, ¿no? Una música que va a estar ahí mucho tiempo. Te vemos más allá de las modas, Dani, así que por eso nos gusta lo que haces. Muchas gracias. Había una frase que decía John Lennon, que a mí me gusta, ¿no? Que decía, cuando le preguntaban cuál es la próxima revolución en la música, él decía una buena canción, ¿no? Exacto. Las canciones perduran, ¿no? Ahora es un momento muy interesante. Yo estoy en ese movimiento que me alegra que esté mucho en auge de muchos artistas que intentan coger música de raíz, ¿no? De la tierra, mirando también a los abuelitos y tal, y lo mezclan con la vanguardia, ¿no? Yo le llamo raíz y antena, ¿no? Estar como conectado con lo que está abajo, pero también con la antena mirando lo que pasa por todos sitios, ¿no? Y al final hay cosas también que son un poco bluff, personalmente, ¿no? De a veces cuando si te estás fijando solamente en el estilo, ¿no? Si te fijas en la canción y la canción te toca, eso, pues, como tú dices, perdura, yo creo, como un poquito más en el tiempo, ¿no? Pues bueno, Dani, de verdad, realmente era más que todo un saludo. Sabemos que tienes una agenda... Un placer. Agenda, pero, queremos decirte que aquí mucha gente en Miami, bueno, yo soy colombiano, habrás notado por mi acento, pero definitivamente estás dejando huella en nuestros corazones. Y buenísimo. Y bueno, este es un libro, vaya título, pues es un poco ambicioso, pero somos...
El Quijote somos todos, ¿no? No es por mí, sino que habla de aquellas personas que entregan su vida por esto y, ay, qué bueno. Y habla un poco del trabajo que hemos hecho en Estados Unidos y Miami con las músicas alternativas. Qué bueno. Que son músicas independientes y bueno, rock y todos sus derivados. Entonces, es una lectura ahí en el avión, te lo repito. Wow, muchísimas gracias. No, por favor, por favor. Gracias. Este es para mí. Es para ti, claro que es para ti. Wow, claro que es para ti. Entonces, bueno, pues me lo voy a leer. Mira, ahora para los aviones. Claro. Es perfecto. Es una lectura fácil de 3 horitas y lo sacas. No, un gusto. Así que, hostia, pues si me regalas una, por favor, una aquí con el libro, por favor.